Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un episodio de NandGans. Estoy justo, ¿vale? Después de cerrar el vídeo, he empezado a grabar otro para mañana. Y he empezado aquí. No sé qué es esto. ¿Esto qué es? Es el mismo juego, ¿vale? Os lo prometo, es el mismo juego. No, pero no te duermas. ¿Se ha cerrado? ¿Qué cojones? Se ha cerrado, literal. Se me acaba de cerrar el juego al acostarme en la cama. Es como el menú. Es el menú, ¿no? De forma mucho más original. Digerati. Brainwash Gang. NandGans Doppelganger Edition. Creo que este juego tiene más años de los que yo pensaba. Creo que es de 2019. No hace nada. ¿El telescopio? ¿La andadora esta? ¿Qué está pasando? Ah, el maletín, que no sé lo que es. Vamos a jugar. Supongo que esto es jugar, ¿no? Vale, esto es jugar. Momento, A sacar. Y intercambiar. B salir. Es lo único que entiendo. De ahí. Vale, a ver si puedo terminar una run. De verdad, me gustaría intentar terminar una run, gente. Es que, de verdad, estoy muy picado con este juego. Estoy muy picado. Ay, un poco desastre, ¿no? La camiseta. ¡Dispara a tu puta madre! ¡Saboca, niño! Vale. ¡Pum! ¿Esto es? Creo que salto más alto, puede ser. Uf. Vale. ¡No! Ya la estoy liando, tío. Momento, no sé qué he hecho. Vale. Me lo como, que estoy reventado. ¡No! ¡Me he caído! ¡Ay! Me ha dado, ¿en serio? Se supone que aquí puedo elegir un camino. Ah, no, solo hay un camino que es hacia arriba. ¿Cuánto me curas? Me cura poquito, O sea, no cura mucho. ¿Esto qué es? No puedo recibir daño, ¿no? Nada, estoy fuera. No puedo bajar. Ah, vale. Me muero. ¿Qué era eso de la derecha? No sé qué es eso de la derecha, ¿eh? ¿Y ahí qué he conseguido? Aparte de perder toda la vida. Voy a vender la concha. ¿En esa sala qué he conseguido? Aparte de perder toda la vida, gente. Te lo juro, me está gustando mucho el juego. Pero no entiendo nada.
Vale, el escorpión ese es muy jodido de matar, tío. ¿Qué me está dando? Ah. Y me da, ¿en serio? Creí que lo iba a matar más rápido. Vale, aquí no puedo darle a nadie. Tengo la pantalla ligeramente turbia. ¿Hay un cofre aquí arriba? No. No hay más cofres, ¿verdad? Otra cosa que no acabo de entender es por qué las balas son o sea, las balas que disparo se convierten en monedas. Es un poco extraño, tío. Tengo más cartas para comerme, ¿no? Estoy en la shit. Esto es el tendero, creo. Vale. Es que no sé qué da. Dice, o sea, pone un corazón que entiendo que es más vida, pero a mí no me da vida. ¿Esto qué es? No entiendo, tío. Quiero entender. ¿Hay alguna forma de baitearles? Sin tener que hacer el... tan mal, ¿no? Esto no sé qué es. No funcionó el círculo. Este no me hace daño, ¿verdad? No, este no me hace daño. Un arco. Este va hacia arriba, este va hacia la derecha. Voy hacia la derecha, ¿eh? ¿Puedo apuntar con este trasto? Estaría bien poder apuntar, bro. ¿Cuánto quita este trasto? Este arco es Dios, ¿no? ¿Qué es, tienda? Lo que pego, ¿eh? ¡Ah, coño, el boss! Soy retrasado mental. Pero a las moscas no las voy a poder matar. Que encima el personaje se queda apuntando hacia donde cargas la flecha, ¿sabes? Me pillan. No, me voy a morir. No sé, no puedo pelear, tío. No entiendo, tío, de verdad, ¿eh? ¿Qué es cada cosa? ¿El corazón de verdad me da más vida? O sea, ¿os habéis fijado si, si los objetos que dan corazón de verdad dan más vida? Yo es que no he llegado a fijarme. O sea, cada vez que lo cojo, no me fijo si me da más vida, tío. ¿Tengo un lío con este juego en la cabeza? Mierda.
190, vámonos. ¿Esto qué es? Puntería y velocidad de bala, quizá. Pero, por ejemplo, estoy chiquito. Esto es hacia abajo, venga. Quiero ir hacia el de la tienda, Y ahí como bajo, tío. Vale. Ahí te tienes que dejar caer y hacer lo que puedas, básicamente. ¿Qué estadística es esa, Ahí puedo salir por la ventana. Esto va para arriba. Vale, ¿qué es esta estadística, tío? Esas cositas, ¿qué son? Me lo va a comer, no tengo ni idea. Pam, 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 pam. No vi si me aumentó la vida. Voy a volver, ¿vale? Voy a recargar un poco las balas. ¿Esto qué es? ¡Una costilla! Creo que es una parte del esqueleto, Sí. Es un hueso o algo así. Uf. ¡Ah! Creo que lo otro, lo que me comí, es que me curo más. Creo, Porque es la nubecita esa roja que sale cuando matas un bicho. Esa nubecita, ¿la veis? Creo que es esa nubecita, Arriba hay una puerta. Puleamos bichos. Me ha dado, de verdad, caño. Muy muertos. Vale, vámonos. El grip del gusano asqueroso. Por aquí no hay cofres. Ya lo cogí, ¿verdad? Vale, hay una puerta. Vale, a ver si la guitarra me cura. O sea, me aumenta la vida, perdón. A ver. No me ha subido la vida. O al menos que la vida suba, pero se mantenga la misma barra, ¿sabes? Puede ser también. Escorpiones son los que más problemas me dan. ¿Puedo vender la pelota esta? Cura muy poco la pelota, Mira, este cura más que este. Este es de nivel 1 y este es de nivel 2. Por Dios, que no puedo. Por uno, Hijo de tu putísima madre. Vale. Para que se vaya el escorpión. Vete para allá. Y me caí, tío.
Vale, con estrategia, gente. Toma. ¿Veis? Con estrategia. ¿Se podrá abrir esa jaula? Warmalon. ¿Qué es eso? ¿Warmalon? Warmalon. Ni idea lo que es. Pero estamos avanzando bastante en esta run, ¿eh? Estoy contento. Me aumenta abajo las monedas. Me están aumentando solas. ¿Qué es la botella? Daño y... Es que no sé qué es la hoja. Disparo más rápido, ¿eh? Creo que es tier delay. Creo que es tier delay, gente. Sí, es tier delay 100%. O al menos tiene que serlo, ¿eh? Disparo muy rápido. Vale, ¿qué hice por aquí? Podría salir por la ventana, ¿no? En plan, abandonar la run. Para llevar el hueso al esqueleto. Por aquí no es. Es por aquí. Hacia arriba ahora. Disparo súper rápido, ¿eh? Creo que pego bastante también. Imbécil. Vale, puleamos. Y matamos. Abrimos esto. ¡Eh! Esto es parte del esqueleto, ¿eh? Esto entiendo que no hay que venderlo. ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya liada acabo de hacer aquí. Vaya liada, tío. ¿Me puedo comer algo? Bueno, espérate. Que igual puedo irme curando poco a poco. Vale. Esto me lleva para arriba, ¿verdad? Sí, al cofre. Al cofre gratis. Esto es un arma. ¿Pero qué clase de arma es? Me muero, tengo que curarme, ¿eh? Ah, ¿qué? Algunos objetos, perdón. Los disparos te empujan, tío. Me acabo de dar cuenta, los disparos te empujan. Vale. ¿No me estoy curando? Sí, me estoy curando. ¿Qué es el alce este? Daño y no sé, algo más. Vale, esto es boss, ¿eh? He llegado bastante tocado.
Voy a vender esto. Lo que me da daño no lo voy a vender. Daño, daño. Bueno, la pelota la voy a vender. Ya estaría. 3. Curando el mismo con sus bichos, ¿sabes? Bueno, genial. Lo que el boss te da, el boss te lo quita también. Espérate, voy a comerme esto. Que no quiero morir, ¿sabes? ¿En serio, tío? Muerto. Logro desbloqueado. Ah, otro piso, ¿no? Hostia, con más bichos. Qué asco, me tira uñas. Muerto. Vale, voy a buscar una vidriera para salir. Tengo 25.000 puntos. Vale, pidiera. Esto es para salir de la run, ¿no? ¿Y si vuelvo a entrar, qué pasa? Vale, ¿y esto qué es? Ah, voy llenando esto. Y griega. ¿Me acabo de gastar todas mis almas en que me dé el mismo objeto, que es la cabeza esta? Ah, vale, esto si quieres un arma en específico, entiendo. O una transformación, que la transformación no sé para qué es. Vale. Y supongo que la cantidad de alma que le das es la duración que tiene o algo así. Hay un tío aquí. Este es el que liberé, ¿no? Este es el que liberé. ¡Ah! Creo que por haberle liberado, ahora genero almas de forma pasiva. ¿Veis cómo va subiendo? Creo que es por el esqueleto que he liberado. Creo, ¿eh? El mausoleón, ¿no? Algo, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Igual por eso estoy generando almas de forma pasiva. Por él, que está ahí rezando constantemente, ¿sabes? Esto es nuevo. Ah, mira. No, no, este no es nuevo. Este es otra zona. Es otro mausoleo. Que quería entrar yo era este. Vale. Vale, ¿aquí qué puedo hacer? ¿En el pecho? Yo tenía costillas, ¿verdad? ¿En los brazos? Nada. Aquí
aquí? Nada. La columna. El tórax. Oh, no, las caderas. Vale, me falta. ¿Y esto para qué es, tío? ¿Puedo dejar las cosas aquí para no perderlas? Ah, puedo guardarlas, ¿verdad? ¿Todas comparten el mismo? No. Esto es como un almacén, yo creo, ¿eh? ¿Ves? Ahí lo dejé. Esto me lo va a llevar, que es la botella rota. Y aquí tampoco se hace nada, ¿no? La progresión es extraña. O sea, el juego no te explica absolutamente nada, pero poco a poco lo vas comprendiendo. Lo que no sé para qué son los huesos que vas poniendo ahí. ¿Y por qué tengo esas interferencias? Notas. Rodar. Vale. Mira, rodar te evita pinchos, trampas y los que salen del suelo. Deslizar para poder disparar los de arriba. Saltar. ¿Qué significa? Los relojitos. No sé. Saltar más rodar, un whirlwind de esos. La mazmorra. Disparo más uno. Disparar me da uno. Matar a un boss, 10. Ah, perdón, un enemigo, 10. Matar varios por 4. El combo, vamos. Todo eso se traduce en puntos. Ah, mira, mira. Con los puntos, si salgo por la ventana, que es lo que he hecho, puedo coger arsenal de la... rezando eso. Para conseguir calaveras, cráneos y armas. Ayuda. Eso es un ascensor, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! A los que están encerrados, al que liberé yo. Los que liberas te generan de forma pasiva almas. O puntos, vale. Luego hay una llave. El mapa, ¿no? Vale, el mapa, ok. El mapa significa, la calavera es el boss. La calavera blanca es la tienda. Y el cofre es el tesoro, gratis. Los cofres cuestan vida. Las cartas significan el 4, bueno, el 4 y el 3 significa porcentaje. ¿Porcentaje de qué? La rareza o el beneficio. Puede ser. Quemarlas te da vida. Tiene una barra de... ¡Ah! Tiene una barra de experiencia. Pero sigo sin saber qué es el 4 y qué es el 3. La barra imagino que te va aumentando a medida que la vas usando, ¿no? Luego, con los huesos... arma, calavera y los demás huesos, creas algo. Te vuelves muy fuerte, parece. El pichón creo que es para saltar. El que tenía yo es un imán. Atrae cosas. La otra calavera, una torreta. La otra, no sé qué es. La otra puede caminar por pinchos, creo. No sé qué es cada cosa, ¿eh? Otro muy rápido. Vale, la ayuda es un poco extraña. Hostia, 30 minutos. Vale, da igual, yo voy a seguir, voy a hacer otra run. Me flipa este juego, tío. Me está flipando este juego muchísimo, ¿eh? Es que a medida que lo voy entendiendo, quiero seguir jugando, ¿sabes? Primero y el otro después, como un pro. Ok. Esto no sé para qué era. Esta. Esa entrada no sé qué es. Vale, esto me lleva hacia arriba. Vale, pero vamos a limpiar primero todo. Mira, la carta está aumentando, yo creo. ¿Veis que tiene una barrita abajo, en medio? Va aumentando, pone 1 y 1. ¡Ah! Vale, 1. El poder, esto me da fuerza y tier delay, ¿no? Entonces, si lo subo de nivel, me aumentará la fuerza y el tier delay.
Estos son huesos, estos son armas, estos son tesoros. Pasivas, vamos. ¡20-20! Esto me da... ¡Ah, no! Igual es la durabilidad. Igual es la durabilidad. Porque esta está llena. ¿Veis que está a tope? Esto me da precisión y vida, creo. ¿Será que a medida que se va gastando... O sea, a medida que la usa se va gastando? ¿Para que no abuses? O sea, ¿para que no te megachetes? Tendría sentido. Tendría sentido, ¿vale? Que se vayan gastando. Venga, tío. Porque al poder mantener los objetos de una run a otra, ¿sabes? Entonces tendría todo el sentido del mundo eso. Asquerosos. Sí, se está agotando, ¿eh? Poco a poco, creo. Perdón. Un rifle. Ah, puedo cambiarlo, ¿verdad? Puedo guardarlo y ponerme la pistola. Vale, puedo guardarlo para el boss, por ejemplo. Vale. Joder, chaval, lo que me ha costado entender este juego. Y todavía hay cosas que no entiendo. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Hay que bajar. Mal desplazamiento ahí. No. No, no tenía que venirme todavía. Hay que limpiar esto. Se está agotando poco a poco, ¿no? Entonces, antes de que se agote me la puedo comer y ya está. Soy gilipollas. Soy gilipollas, en mi casa no me lo han explicado. Bueno, antes de salir, o sea, antes de morir, puedo salir. Está muy lejos el de la tienda, coño. Hostia, la pata, tío. Poco a poco, ¿eh? Puedo salir, ¿eh? Creo que... Coño. Puedo darle, cojones. ¿Ves? Cómo se está agotando. Claro, al poder mantener los ítems de una run a otra, les ponen durabilidad, precisamente para eso. Para evitar que te pongas mega chetado. Esto es tier delay y no sé qué historia más. O sea, yo aquí puedo ya salir y me llevo la cadera.
Tenía que rescatar más almas, coño. A ver. Cráneos, un arma. Es que los cráneos no se mueven. Tengo que aprender a usar los cráneos, eh. ¿Y mis cosas? Aquí. O sea, aquí puedo guardar otra cadera. Y puedo ir guardando cosas. Armas, mira, una pata. Esto tiene durabilidad. Nada, esto me lo va a llevar todo para el siguiente room, ¿sabes? Y los... estos, los de abajo. ¿Cómo decirlos? Los fieles, como se llamen. Esos son para siempre. Se quedan ahí generando y generando y generando. Tío, bastante guapo. Pero lo que no entiendo es lo de... las armaduras, las transformaciones, los huesos y esas cosas. ¿Qué se hace con ellos? O sea, ¿qué haces con ellos? Igual te megachetas y te vuelves súper poderoso, no tengo ni idea. Pero oye, capitulazo, se me ha pasado volando, tío. Espero que os haya gustado, ahora que comprendemos un poquito más. Nos vemos, chaito.